a unanimidad, el Consejo Superior de la Policía Nacional acogió este miércoles la disposición del presidente Abinader de disolver de inmediato la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía y dejar sus funciones en manos de la DNCD. Jaycee Capellán se encuentra en directo desde el Palacio de la Policía con más detalles. Buenas tardes, Jaycee. Gracias, buenas tardes. Los más de 2.000 hombres que componían la DICAM serán distribuidos entre las diferentes direcciones que componen la Policía Nacional, de acuerdo con el vocero de la entidad del orden, quien dio detalles de lo decidido por el Consejo tras finalizar la reunión. En el encuentro del Consejo Superior Policial que se realizó a puertas cerradas, participaron el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, en representación de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, además del director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez. Y esos talentos humanos que están adscritos a la Dirección Central Antinarcótico van a pasar a fortalecer la parte de la prevención, de la investigación y la parte de inteligencia de nuestra Policía Nacional. Con la eliminación del DICAN, el mandatario dispuso que sus funciones sean asumidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas. El DICAN fue creado mediante el párrafo 5 de la Orden Especial 024-2008, del 31 de mayo de ese mismo año. Al finalizar la reunión, ninguno de los presentes en el encuentro decidió dar declaraciones. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias. Y a propósito del tema, es nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Cree usted que con la eliminación de la DICAN se acabará la complicidad de autoridades con el microtráfico en los barrios? No olvide responder con el hashtag OpinaSIN. Seguimos con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, que se reunió este miércoles con dirigentes del CONEP para socializar su proyecto de plan de seguridad ciudadana. En el encuentro, Vázquez expuso la importancia de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género, según detalló la institución en su cuenta en Twitter. El ministro ofreció detalles de las reformas que ha realizado en ese ministerio y su compromiso con la transparencia institucional. Luego de los recientes tiroteos registrados en varios barrios de Santiago, que han dejado al menos 9 muertos, agentes policiales y representantes del Ministerio Público intervinieron este miércoles algunos de esos barrios, realizaron allanamientos y se incautaron de diversas armas. Luis Manuel Báez estuvo allí y nos amplía. Gracias, muy buenas tardes. Durante esta incursión de los agentes policiales, así como miembros del Ministerio Público, han sido apresados gran cantidad de personas que son conducidos a la sede del Comando Norte de esta ciudad. Con relación a estos operativos, según la policía, han encontrado gran cantidad de armas de todos los tipos, así como también armas blancas. Están llevando a cabo varios allanamientos en sectores de la ciudad de Santiago, donde se presume que hay personas en conflicto con la ley y que se encuentran una gran cantidad de armas de fuego que han sido utilizadas en eventos que han ocurrido en esta ciudad de Santiago. En estos operativos, muchos de los afectados se quejan de la acción emprendida por la Policía Nacional, ya que fue desde muy tempranas horas de la mañana que ingresaron a sus hogares. Porque si ellos andan buscando a alguien, tienen que ir directo donde buscan a esa gente y no hay a levantar a todo el mundo, a lo inocente, y después que lo agarran, lo sacan de la casa, le tumban la puerta de la casa y también le dan golpes. Ellos lo sacan de la casa y no dicen por qué. La incursión a través de estos operativos que llevó a cabo la Policía Nacional persigue detener lo que es la ola delincuencial y delictiva que viene sucediendo en toda esta zona. En Santiago, Luis Manuel Báez, Noticias SIN. Luis Manuel, gracias. Debido a la inestabilidad en el vecino país de Haití, donde esta semana se realizó una huelga general de 2 días y protestas callejeras en demanda de la renuncia del presidente Jovenel Moïse, las autoridades dominicanas reforzaron la vigilancia fronteriza para impedir disturbios. César Montesinos nos amplía desde Dajabón. Buenas tardes, César. Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, así como ustedes acaban de adelantar, en el vecino país de Haití se vive un momento de desesperación y también de tensión, principalmente en su capital, Puerto Príncipe, donde las protestas no han cesado. Quemas de neumáticos, así como otro tipo de acciones en las principales calles se mantienen, pidiendo la renuncia de su presidente, Jovenel Moïse, y que también se pare el estado de inseguridad que se está viviendo en ese país. La situación en este momento, Haití se ha convertido
convertido en un estado gángster. El régimen actual ha convertido este país en un lugar inhabitable. Es un lugar donde los ciudadanos, donde la gente ya no puede vivir en seguridad. Tiene que ir en este año, el 7 de febrero. La cosa está dura. No hay vida para uno. Ellos dicen que ya llega su tiempo para salir. Y él sabe que él tiene que salir el 2022. Mientras que en la zona fronteriza se mantienen tranquilas las comunidades aledañas a esta parte y la seguridad se mantiene reforzada por parte de miembros del CESPRON y el ejército, según se ha podido notar en este día. Es toda la información que tengo desde la misma frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios. César, gracias. Continuamos en Dajabón, donde esta madrugada miembros del CESFRON detuvieron a más de 100 inmigrantes haitianos divididos en varios grupos cuando trataban de ingresar irregularmente al país. Los indocumentados, entre los que habían niños, fueron detectados con ayuda de drones. Algunos de los inmigrantes fueron detenidos luego de que cruzaran a pie la frontera, mientras otros eran transportados en motocicletas por dominicanos que se dedican al tráfico de personas. El director de la unidad de quemados hizo un llamado a las autoridades para controlar el expendio ilegal de combustible luego del toque de queda. Edwin informó que en diferentes esquinas de la capital se vende combustible en recipientes inadecuados, los cuales son almacenados en los hogares sin ninguna medida de seguridad, lo que podría provocar incendios. Ya hemos tenido un par de casos. Consecuencia de eso, de ese almacenamiento, mal almacenamiento de esos combustibles. Y son casas que no tienen ningún tipo de seguridad, ni ellos tienen ningún entrenamiento en el almacenamiento de esos combustibles. El ganero instó a las autoridades a autorizar las gasolineras a trabajar hasta el cierre del toque de libre tránsito a fin de eliminar esta práctica. El presidente Abinader dio el primer Picasso para la construcción de la segunda fase del proyecto Viviendas Ciudad Altos de la Ribeira, donde se construirán 1.168 apartamentos de bajo costo. El proyecto, ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Las Américas, representará una inversión de 2.362 millones de pesos y en el que participarán 84 MIPYMES constructoras. Hacer progresar a la República Dominicana hacia el futuro es lograr que las familias de nuestro país cuenten con la posibilidad real de acceder al elemento más importante de todo patrimonio, su casa, su hogar. El jefe de Estado destacó que el tema de acceso a la vivienda es fundamental para su gobierno. Y en pantalla ahí les recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Cree usted que con la eliminación de la DICAN se acabará la complicidad de autoridades con el microtráfico en los barrios? Recuerde utilizar el hashtag OpinaSIN. Y como siempre desde aquí en Noticias SIN les recordamos a no dejar de utilizar su tapaboco mascarilla, especialmente al acudir a lugares públicos. Así puede protegerse usted y también proteger a sus seres queridos. Ya volvemos.